Bienvenidos mis amigos de YouTube a su canal Soulbiker. En esta ocasión les dejo algo de los fragmentos que grabé a lo largo de mis rutas, de mi trabajo a mi hogar y en algunas otras ocasiones que he salido en la moto. Espero se queden, les guste el contenido que les dejo por aquí. Espero lleguen hasta el final. Ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle like si les gusta, comenten sin ningún problema. Aquí en su canal Soulbiker. Espero disfruten cada fragmento, cada cuadro que capte. Lo hice pues especialmente para ustedes. Espero que les sigan dando clic para seguir viendo los videos de este canal. Seguimos rodando. Y les dejo su sección de arrancones de la semana. Espero lo disfruten mis amigos. Seguimos rodando.1. ¡Fuera! Y en cada evento de los motoclubs, ahí vienen cosas para las motos, todo. O por el mismo Face, ahí lo buscas. Qué chido. La tira con la rata, porque están con esas. Sí, el pelo toparanga. Vámonos, hermanito. Y aquí les dejo su sección, estorbos de la semana, rayos. Seguimos rodando. Ojalá y entendieran esos bikers que deben de
a orillarse, deben de dar paso, agarrar su carril como un auto y dejar pasar a los demás bikers, por amor de Dios. No sé qué les pasa, si ven que no caben, pero aferrados ahí hasta que, no sé, pueden provocar un accidente o no sé, a veces desesperan, pero hay que tener mucha paciencia. Seguimos rodando. Parece que no se puede quitar. Ay, pero bueno, seguimos rodando. Ojalá que comprendieran los demás que bikers que van adelante, si pasan o no pasan, deben de decidirlo en unos segundos nada más. Si no pasan, pues a orillarse, pero están estorbando. Seguimos rodando. Una eternidad más tarde. Puros estorbos, pero hay que rebasarlo siempre con precaución, con precaución. Aquí me tocó grabar este biker igual aferrado, aferrado y no se quitaba y no se quitaba y ni aceleraba, ni se quitaba, ni daba paso. No sé qué pretende, qué siente, se siente dueño de la vía pública, de las avenidas, no sé. Yo sé que es infracción andar entre carriles, pero yo creo que es peor andar entre carriles y yendo lento, realmente. Pero bueno, hay que tener mucha precaución, paciencia, porque a veces desespera, no porque uno maneje muy rápido, sea uno piloto de MotoGP, pero siempre deben de dar chance para podernos rebasar, por amor de Dios. Seguimos rodando. Y otro estorbo, casi en la misma área. No sé si les da miedo andar entre carriles. Si les diera miedo andar entre carriles, pues deben de hacerse un lado y agarrar un carril de un auto. Pero si tienen la forma de poder, digo, pues tenemos moto, somos bikers, tenemos un poquito de libertad, siempre con precaución, pero pues no entienden esos chavos. No sé qué les pasa, no sé si sienten los únicos motociclistas o no sé qué cosa pasa en su cabeza. Pero no lo hagan, por favor, mis amigos bikers, no lo hagan. Seguimos rodando. Y aquí me tengo que grabar el puro chavo en su reggaetoneta. Digo, no tiene nada de malo, pero pues deben de dar chance, ¿no? De rebasar. Seguimos rodando. Y aquí este va con su moto. Pues muy grande todo, ¿no? Muy grande. 1100, no sé cuánto sea, pero pues ¿de qué sirve hoy? Y este biker pues me dio paso. Ojalá que la mayoría fuera así. Den paso, por favor, mis amigos. Seguimos rodando. Y aquí les dejo su sección, dando paso al peatón. Siempre hay que tener cuidado con los peatones. Recuerden que no todos nacimos en carro, ni no todos nacimos en moto. Así que cuando tengamos la oportunidad, si vemos que no podemos provocar un accidente al amarrarnos o al darle paso al peatón, háganlo por favor, mis amigos bikers. Por favor, seguimos rodando. Y aquí les dejo las anécdotas, observaciones y cosas que
curiosas que he grabado a lo largo de mis trayectos. Aquí en ese semáforo, por ejemplo, estaban esos bikers de mi lado izquierdo y lado derecho. Pues en el semáforo, por eso pasan tantas cosas, porque uno se confía, baja la guardia uno, siente uno que está en el barrio, en su barrio, no hay problema, no pasa nada. Pero pues no tentemos a la rata, por favor, mis amigos bikers, no nos llevemos un susto, no hagamos corajes de a gratis. Hay que estar con precaución siempre, estar alertas de lo que pasa a nuestro alrededor para evitar cualquier accidente, robo o lo que sea que pueda pasarnos. Sabemos que estamos en la vía pública, es muy peligroso, pero seguimos rodando. Aquí me encontré esos chavitos limpiando parabrisas. No es nada de malo, simplemente es un trabajo digno. Algunos dirán, ah, es que son muy niños, los explotan. Pero por otra parte, pues no todos tuvimos una niñez tan feliz, llena de riquezas, de cosas, de juguetes. Y pues a estos chavos les tocó pues rifársela desde chavitos. Seguimos rodando. Y pues aquí dejé este señor que vendiera sus cosas, ya que todos tenemos derecho de ganarnos un beso en la vida. Todos tenemos esa oportunidad. Estamos en un país libre y todo ese señor, pues lamentablemente su situación le impide tener algún trabajo normal como los que tenemos nosotros. Pero pues él está haciendo la lucha, no está robando, no está extorsionando a nadie y simplemente pues está ganándose un peso. Así que es muy digno para mí grabar este video y compartírselos con ustedes. Por eso me esperé hasta que tuviera chance para que me dejara avanzar. Siempre con precaución, seguimos rodando. Aquí me tocó grabar a este biker que le tocó que levantaran la lámina. Son cosas que nos pueden pasar a todos los bikers, nadie está exento. Siempre hay que manejar con precaución para evitar algún accidente. Manejar a la defensiva, siempre a la defensiva y con precaución, ya que a todos nos puede pasar esta situación. Afortunadamente nuestro amigo biker pues la libró y no le pasó nada, no pasó nada a mayores. Seguimos rodando. Aquí igual me tocó grabar a este biker que pues se le amarraron así en seco y pues no pudo librar el coche, así que tuvo que darle un pequeño recargón. Fue algo imprudencial, pero pues en parte los dos tuvieron la culpa, tanto el motociclista como el auto que se le metió y se le frenó en seco. Así que pues siempre hay que manejar con precaución a la defensiva. Digo, yo no soy tan experto, pero pues sí me defiendo algo. Seguimos rodando. Y aquí me tocó grabar algo que estaba libre, esta zona de viaducto, estaba un poquito el tráfico, muy poco, se puede transitar súper, así que pues opté por meterle un poquito de velocidad a mi moto, ya que pues aprovecho esos pequeños espacios libres para poder acelerar un poquito, sentir el aire, sentirse libre, sentirme pues bien conmigo mismo, salvo que pues solamente dura unos momentos el efecto, ya que más adelante pues lamentablemente sigue el tráfico cotidiano de todos los días. Pero pues bueno, aquí no se puede vivir. Seguimos rodando. Aquí me tocó encontrarme esta moto tipo chopper. La verdad sí se ve que es medio incómoda para manejar, está un poco pesada. Y charlé con el biker a ver qué tal estaba. ¿Está pesada? ¿Se ve? ¡Fuerte, hermanito! Aquí les dejo algo de las capturas que hice de momentos claves para moverse en el tráfico, en los cuales me escabullí con un poquito de facilidad, y es algo que todos los días, todos los bikers pasamos por esto. Tenemos chance de rebasar, de filtrarnos, de escabullirnos, y lo aprovechamos. Seguimos rodando. Igual aquí hay un chance y pues eso lo aprovecho yo. Seguimos rodando, siempre con precaución.
Pues bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video de esta semana. Espero que les haya gustado. Y si llegaron hasta el final, les agradezco. Gracias por ser pues, seguidores o por sus vistas que generan a mi canal. Les agradezco. Este material lo hago con todo gusto para todos mis amigos bikers, los que no son bikers. Algunos que tal vez no entiendan este mundo de las motos, pero pues son pequeñas. Es como una bici, pero con motor únicamente. Espero que se hayan quedado hasta este momento. Les agradezco mucho sus apoyos, sus likes. Para mí son muy importantes. Y nos vemos en el próximo video, mis amigos. Bye.